domingo y en la Casa de Cultura se va a hacer ya la valoración y ese fallo del jurado del concurso de fotografías para ese calendario 2023. Estamos con el concejal de Cultura, con Richard Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Isabel. Bueno, ¿cuántos participantes hemos tenido este año? Pues este año han sido 39 los participantes que se han presentado al concurso de fotografía. Y muy contentos desde el ayuntamiento. Aquí expuestos, ¿cómo ha sido la votación del jurado este año? Pues seguimos un poco con la tónica de estos años de un jurado popular y demás. Entonces, pues eso, se hace un sorteo, se insta a unas personas a que vengan al ayuntamiento y si no les importa venir y perder el tiempo en hacernos el favor y demás, siendo honestos. Y este año, pues otros años han venido aquí, han podido observarlo aquí, pues este año, por ejemplo, pues por el tema de las votaciones que a veces contabilizando nos retrasamos un poquito más o tal, pues les invitamos a que vinieran al ayuntamiento el viernes y eso, hicieron lo que es la votación y demás, y hoy un poco pues eso, la exposición fotográfica ante el municipio, pues para que se vea un poco las obras de arte que ciertas personas han trabajado. Luego la entrega de premios hoy mismo. Sí, ahora a la 1:30 acaba lo que es la exposición y haremos la entrega de premios. Luego la exposición trataremos de llevarla a la residencia también para poder exponerla allí y que los más mayores también pues puedan verla, observarla y poder dialogar pues de diferentes sitios de la localidad y eso. Luego los podremos disfrutar porque también está el calendario 2023, que son, ¿quién va a componer? Eso es, sí, pues eso, como todos ya sabéis que es desde hace muchos años, pues el calendario se nutre de todo el tema de las fotografías que se presentan al concurso. Se eligen un poquito y tal en los meses que van, con las fechas que puedan ir, y luego pues siempre nos hace más o menos en las cocinas de casa tener colgado ese calendario, que al final nos hace ilusión, yo creo, a todos los buñoleros y buñoleras. Este mes hemos tenido también mes de la cultura, teatros, sí. Falta hoy uno, pero ¿cómo han ido? Sí, pues bien, ha habido buena afluencia en los teatros pasados de gente, buscamos un poco siempre la comedia, pues por salir de casa y distraernos un poquito y demás, y hoy pues acabaremos también el ciclo de teatro con la obra de teatro que tenemos esta tarde, y espero que a la gente le guste y que venga, porque son este año, hoy es de, además de actores de primer nivel y bien. Bueno, ya acerca de las Navidades, Richard, que estamos viendo la sorpresa que Maite nos dijo, ahora sí que la vemos, ¿cuándo va a ser el encendido de las luces navideñas? Sí, pues el encendido lo haremos el día 4, domingo, haremos un pequeño acto antes de dar la merienda, una chocolatada y demás, y luego pues eso, iluminaremos la plaza, que pues año a año le hemos intentado ir dejando un poco más adecentadica y poder embellecer un poco la calle pues en el paso del fin de semana y que la gente en estas Navidades. Que se vea luz y color, además son luces de LED que gastan poco, ¿no? Porque estamos también con la eficiencia energética. Sí, así es. Así es. Pero siempre yo creo que también, pues eso, aunque sean, es un pueblo pequeño, pero siempre pequeños detallicos, pues al final cuando sales a comprar o cuando sales el fin de semana un poco del ocio por el pueblo y tal, pues siempre te hace un poco más ilusión de decir, pues estamos en Navidad. Bueno, y también los escaparates y el otro concurso que tenemos ya se han cerrado, luego ya saldremos y los veremos, hay que adornar las casas por Navidad. Sí, eso, sí. En el concurso de escaparates y de fachadas ha habido menos participación que otros años, la verdad, pues es, pero sí que animo a la gente, pues eso, aunque no concurse, pues a que ponga un poquito de color en toda la vida del municipio y que cuando hacemos nuestros tradicionales paseicos a las 7 o las 8 de la tarde para desestresarnos del día, pues eso, por lo menos que nos dé alegría. Claro, es que a ti te tocó cuando la pandemia y fue un boom, pero ahora ya... Ese año lo pusimos, ese año además eso, hubo muchísimo, yo creo que todos también estábamos cansados y aborrecidos de estar en casa y entonces hubo, pues eso, un gran incremento, pero bueno, agradecidos a las personas que siguen colaborando y a las que no participan y adornan también la localidad poniendo su fachada elegante. Bueno, pues nada, ya va a llegar pronto la hora de ver quién son los ganadores de este concurso y Richard, a que sigan participando, eso es lo que es menester, preparar para que... Sí, la verdad que eso, que se lanzan cosas, la gente participa y más yo creo esto que a mí la verdad que me hace ilusión que luego pues eso, ves plasmado pues pequeñas obras de arte en tu cocina, que hay veces que cuando pasas y pasas el calendario dices, hostia, qué fótico, eso es, entonces... Pues muchas gracias, concejal de Cultura, Richard Martínez. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Nada, pues buenos días, muchas gracias por asistir a la exposición del concurso de fotografía Buñuel a través de tu mirada y gracias a la participación de todos los participantes, de los 39 participantes. Vamos a dar los premios. En primer lugar, el tercer premio es para Ainara Blasco Burillo. ¿No ha venido? No. Vale. ¿Enseñamos la foto? Sí. Vamos.
a llamarnos al ayuntamiento. Esta es la tercera. Atardecer en Buñuel. En segundo lugar, el segundo premio es para María Ángeles Navarro Cillero. Toma la foto para que se vea. Enseñar la foto. Me da mucho corte. Vale, pues gracias a todos. Y el primer premio es para José Ángel Litao Atahuenca. Y que nos hace mucha ilusión hacer el calendario con las fotografías de los participantes, ¿vale? Buen día.